El programa Todas Aprender te cambia, te vuelve un maestro diferente, porque te muestra el compromiso que tú tienes desde tus prácticas, que el maestro transforma vidas, genera oportunidades. Un maestro es fundamental en la vida de cualquier ser humano. El PTA llegó a mi vida como algo desconocido. En el año 2013 surgió una propuesta en la cual algunos docentes que tenían buenos desempeños los invitaban a ser parte del programa. Dije, pues vamos a ver qué se puede hacer. Y fui a la Secretaría de Educación de Antioquia y pregunté, bueno, ¿dónde puedo ser tutor? ¿Dónde es el lugar donde nadie se quiere ir? Un tutor es un maestro, en ejercicio, que va a acompañar a otros maestros, desde uno de los pilares fundamentales del PTA, que es el acompañamiento permanente y el acompañamiento en sitio. ¿Qué quiere decir? Que un maestro que el ministerio forma permanentemente llega a la institución educativa, acompaña a los maestros, acompaña a los directivos, trabaja en el aula con el maestro, haciendo acompañamientos en el aula, desarrollando protocolos para fortalecer el conocimiento. El PTA es una oportunidad maravillosa, una oportunidad que llega a todos los rincones de Colombia para potencializar, para decirle a los maestros, ustedes no están solos, a las comunidades educativas, ustedes no están solos, para que trabajemos en equipo, para que formemos comunidades de aprendizaje. Es muy importante que el programa Todos Aprender haya llegado al colegio porque ha generado unos cambios de verdad. Uno ve ya a los muchachos más responsables, más preocupados, buscan leer más. Los niños son protagonistas, los niños construyen, los niños hacen a través de situaciones, problemas, a través de material manipulativo. El tutor del PTA hizo orientar a los profesores para que tuvieran las clases más dinámicas para que los niños pudieran aprender más. Ahora las clases tratamos de que sean más dinámicas, más agradables, más lúdicas, para que ellos puedan comprender de una manera más fácil los conceptos matemáticos, la geometría, el pensamiento numérico. Cuando a mí me dijeron que venía el programa del PTA, de pronto me supuse que era una persona de la ciudad que venía acá a acompañarnos o cualquiera de los de allá del Ministerio de Educación. Nunca pensé que era un maestro igual, tal cual como yo, ¿sí? Un par mío. El acompañamiento con María Elena a mí me parece muy bueno, diría excelente. Es una señora preocupada porque nosotros aprendamos todo lo que el programa trae. Ella tiene unas estrategias que yo ni por ahí me las imaginaba. Entonces yo voy con lo mío y lo de ella, yo voy articulando cosas, voy complementando. He ido enriqueciendo mi labor. El aula se vuelve un lugar de vida, de conocimiento, de alegría. El juego es una herramienta para que el niño llegue al conocimiento. El programa Todos Aprender tiene tres pilares fundamentales. El primero es el acompañamiento o formación permanente. Cada tutor tiene uno o dos establecimientos educativos y allí tiene unas comunidades de aprendizaje de docentes que, con los cuales desarrolla protocolos. El segundo pilar bien interesante es los materiales. El programa Todos Aprender lleva materiales todos los años, los renueva en matemáticas y lenguaje a los niños de todos los grados de la primaria. El tercer pilar es la formación la evaluación permanente. ¿Qué consiste? Es en analizar las evidencias de aprendizaje de los niños desde las pruebas internas, o sea, las pruebas que hacen en el aula, las pruebas externas, o sea, las pruebas saber, y estamos participando en las pruebas Supérate y Aprendamos. Se han abierto puertas. Entonces los docentes nos reciben en sus aulas, nuestros niños trabajan en los procesos de caracterización, o sea, participan animadamente porque han comprendido que nosotros vamos a motivarlos, que nosotros los reconocemos, el programa reconoce que la educación se transforma desde los maestros. Este programa también ha traído un despertar de entre los docentes. El enfoque del programa me da una orientación y me da las herramientas que me permita como motivarme y pensar, hombre, sí es posible, hay forma de hacerlo mejor. Cuando el maestro se compromete, los cambios se ven, porque el maestro motiva al estudiante, el maestro seduce al estudiante hacia una mejor vida.